Buenos días, hoy es jueves 22, es el segundo día del CSC de 2018 y tengo la suerte de estar acompañado por un buen amigo y un excelente hemodinamista que es el doctor Joan Antoni Gómez Hospital, el responsable de hemodinámica del Hospital de Bellvitge en Barcelona. Muchas gracias por venir y bienvenido, Joan Antoni. Gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a hablar de un dispositivo que para variar no es, y repito, no es un DES. En una época en donde prácticamente en algunos medios y en concreto pues en las guías se han enterrado los BMS o los stents no farmacoactivos, vamos a dejarlo así, ¿qué papel y qué dispositivo es el que vamos a hablar? Primero, cuéntanos las características del dispositivo y qué papel genéricamente piensas que puede tener. Bueno, clásicamente se han separado realmente los stents que tenemos para implantarlos en las arterias coronarias, en stent metálico, Drug-Eluting Stent, que envía una droga para evitar la restenosis, ¿no? El stent Optimax, que es el stent del que estamos hablando hoy, podríamos clasificarlo como una plataforma intermedia, ya que sí lleva un recubrimiento, aunque no de un fármaco antiproliferativo, ¿no? Tiene unas características que probablemente lo hacen mucho más biocompatible e incluso le hacen favorecer una rápida endotelización, que es la característica principal que podría motivar el uso de este dispositivo. Joan Antoni, ¿qué datos clínicos recientes podemos aportar que sustenten estas ventajas que en principio son teóricas, ¿no? Teníamos datos antiguos que eran estudios comparativos de la plataforma previa al stent que tenemos hoy en día, que era el stent Titan 2, que era el BACE ACS Study, que había aportado unos potenciales beneficios en contra de un stent farmacoactivo, y hoy en día pues la principal publicación es el TIDE ACS, que es la comparación del stent Optimax con el stent Synergy en pacientes que han sido ingresados en un hospital por un síndrome coronario agudo. Los principales resultados de este estudio fue diseñado para intentar detectar una no inferioridad a los 12 meses en eventos cardíacos mayores y un segundo co-primary endpoint, que era una demostración de superioridad respecto a presentar eventos cardíacos agudos más sangrado a los 18 meses. Esta hipótesis preespecificada se cumplió y los resultados así han concluido que es a los 12 meses de seguimiento no hay diferencias en cuanto a los eventos cardíacos mayores frente a Synergy y a los 18 meses hay superioridad añadiendo la variable de sangrado mayor respecto al Synergy. Y a la vista de estos datos, la verdad que extraordinariamente prometedores y que, digamos, nos hacen sacar del ataúd los stents no farmacoactivos, ¿qué crees tú o qué piensas que puede pasar a más largo plazo? Estamos hablando de 12 y 18 meses, pero a 24, 36, realmente a largo plazo con este stent. Yo creo que la ventaja que nos aporta este stent es la seguridad a largo plazo. Realmente el estudio inicial que se realizó, que es el BACE-ACS, en el cual se comparaba Titan, la plataforma previa Titan, con la plataforma Science, lo que demostró a 5 años de seguimiento es que las tasas de trombosis tardía prácticamente desaparecían con el stent bioactivo. Yo creo que esto es una característica de esta plataforma que realmente crece más tejido en su interior, pero no llega a ser, se llega a ser lo suficiente como para proteger de una trombosis tardía, y es el dato que probablemente más destaca. Muy probablemente la diferencia entre la plataforma anterior y la plataforma actual es el tamaño del strat. Yo creo que en este sentido no nos va a cambiar, nos va a mejorar la técnica de implantación inicial, la posibilidad de alcanzar más lesiones, pero no debería cambiar los resultados a largo plazo. O sea que yo destacaría la seguridad de este dispositivo. Tú
Joan Antoni, ¿has dirigido algún otro estudio, no con esta plataforma, sino con la anterior? Ya hemos hablado que esta plataforma lo que incorpora son unos struts, el Optimax frente al previo, unos struts más finos. Hiciste un trabajo muy interesante en un subgrupo de pacientes también muy interesante, que son el infarto agudo de miocardio. ¿Puedes resumirnos un poco tus resultados y un poco tu visión en este campo en concreto? Bueno, el estudio que nosotros realizamos fue un registro a nivel español en el cual participaron más de 20 centros, en los cuales se incluyeron más de 1.000 pacientes con un síndrome coronario agudo. La gran mayoría de ellos fueron un infarto agudo de miocardio. La principal ventaja de estos registros a gran escala es que muchas veces, cuando uno realiza un estudio aleatorizado, los criterios de exclusión para conseguir una aleatorización perfecta, pues hacen que estos resultados muchas veces la implicación en el mundo real sea mucho más difícil. Yo creo que registros a gran escala nos aportan datos de si realmente esos mismos resultados que ofrece el estudio randomizado se pueden aplicar al día a día, y realmente dieron unos resultados muy parecidos a los de los estudios aleatorizados. Probablemente lo que pueda preocupar más en un stent no farmacoactivo es la probabilidad de restenosis. La restenosis que aparecía clínica en los pacientes con un infarto de miocardio estaba cercano al 5%, un poco superior a lo que ocurre con un drug-eluting stent, pero no alcanzaba ninguna significación si lo comparábamos con otros estudios. O sea que yo creo que la principal fuente de este estudio era en pacientes, probablemente muchos de ellos estaban seleccionados para intentar acortar al máximo la doble antiagregación, que es la principal característica de estos stents, a pesar de que el síndrome clínico pues nos obligaría, entre comillas, a mantenerlos doble antiagregados durante un año, pero muchas veces sabemos que en pacientes mayores con riesgo de sangrado no conseguimos esto. ¿Y en cuanto a la trombosis del stent en este contexto? En este contexto la trombosis de stent era inferior al 1,5%, con lo cual, y el seguimiento estaba hecho al año realmente, ¿no? Entonces era posiblemente un poquitín superior a lo que hay con stents de nuevas generaciones actuales, pero la ventaja es que yo creo que esto probablemente, esta tasa de infartos repetitivos que se van produciendo con los seguimientos a largo plazo, parece que esta plataforma no lo tiene y que podría haber un cruce de estas curvas de trombosis tardía y darle este efecto beneficioso a largo plazo. Pues unos resultados realmente muy prometedores, y yo no sé si quieres añadir una conclusión breve sobre la utilización del Optimax. Yo creo que esta plataforma, que está probablemente en una situación intermedia entre lo que es un stent metálico convencional y un stent recubierto de sustancias antiproliferativas o un drug-eluting stent, yo creo que puede ser útil en aquellos pacientes probablemente añosos, en los cuales vienen por un infarto agudo de miocardio, en los cuales probablemente muchas veces, aparte de tratar el infarto, lo que estamos buscando es una seguridad de que si ese paciente no puede cumplir con la doble antiagregación durante un periodo muy prolongado, no sea seguro o tengamos datos de que no es seguro poderla cortar de una forma más precoz de lo deseado. Y eso es así. Y esto yo creo que se cumple con los estudios que se han presentado. Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenido, y aquí terminamos la entrevista. Gracias. Muchas gracias.